Socialmente considerado, el vestido es un problema de apariencia, mientras que el desnudo es un rasgo de autenticidad, toda vez no manifieste caracteres de índole patológico. Al inicio de la prueba, es normal que el sujeto a evaluar se pregunte, ¿desnudo o vestido? En virtud de que esto refleja la problemática de ¿soy yo o es mi apariencia? La mayoría de las personas tienden a establecer un compromiso entre vestir o no a las figuras cuando el evaluador les proporciona algunas indicaciones simples y vagas del vestido. Si una figura se dibuja totalmente desnuda, denota exhibicionismo. El narcisismo se manifiesta cuando en el dibujo se acentúan los músculos, ya sean pectorales, espalda, brazos o piernas, evidenciando con esto un interés más profundo en sí mismo. Un vestuario conservador es señal de introversión. Por el contrario, un vestuario muy adornado significa extroversión. Los dibujos en los cuales el vestido está lleno de detalles nos indica que la persona tiene tendencia al exhibicionismo para causar atracción sexual, social, laboral, etc. Los botones los dibujan personas inmaduras y dependientes que tienen posibilidad de ser obsesivas, más cuando los varones los ubican en el lugar de los pezones o en el ombligo, lo cual indica una dependencia materna. Una cantidad abundante es señal de inseguridad y pueden asociarse a preocupaciones por la propia salud. Los bolsillos generalmente simbolizan sentimientos de culpa, tendencia a esconder los sentimientos, identifican un conflicto interior y si se dibujan muy grandes, se asocian a problemas sexuales. La corbata se ve con mucha frecuencia en dibujos de hombres adolescentes y jóvenes. Es un signo sexual para unos y de presunción para otros. Si estas son muy llamativas, indican coquetería y presunción. Y si aparecen oscilantes, como si estuvieran volando, se debe interpretar como una tendencia hacia la homosexualidad o hacia la agresión de tipo sexual. Los zapatos, cuando aparecen muy marcados, indican sexualidad. En los zapatos dibujados por varones, el borrado se interpreta como impotencia sexual. El sombreado también es una señal de problemas sexuales, tanto en hombres como en mujeres. En casos de impotencia sexual,
se suele ver zapatos en forma de pene dibujados por varones.